Su Alteza Real, Ministro Fayot, sus excelencias, miembros del gran jurado, finalistas, señoras y señores del sector de la inclusión financiera en todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a esta edición híbrida del Premio Europeo de las Microfinanzas. Estamos encantados de poder celebrar otra vez en persona y al mismo tiempo en línea este premio. Así que bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos escuchan en línea y también al público que está aquí en el Centro Europeo de Convenciones de Luxemburgo. Esta ceremonia, sobre todo, se desarrollará en inglés, pero parcialmente también se hablará en francés y en español. Por ello, contamos con interpretación simultánea. Pueden elegir su idioma en la parte inferior de su pantalla, en la izquierda. El número uno es para la ceremonia en original, el dos para el inglés, el tres para el francés y el cuatro para el español. La edición de 2021 del Premio Europeo de las Microfinanzas se organiza conjuntamente por la Dirección de Cooperación al Desarrollo y Asuntos Humanitarios del Ministerio de Asuntos Exteriores Europeos de Luxemburgo, la Plataforma Europea de Microfinanzas y la Red de Finanzas Inclusivas de Luxemburgo. El tema de este año es Finanzas Inclusivas y Asistencia Sanitaria. La importancia de las finanzas en el desarrollo humano es algo que está bien establecido y se encuentra en la vanguardia de los esfuerzos internacionales de desarrollo. En las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculan claramente los resultados de una protección de riesgo en los hogares pobres y por eso es muy importante tener cuidado con este riesgo de los hogares con pocos medios. Esto es un riesgo. También hay que intentar que todo el mundo pueda acceder a cuidados diarios. A veces esto es muy difícil y a veces nos encontramos con patologías o con enfermedades que no se han podido tratar bien. Y si encima hay una carga financiera sobre esto, ya se convierte muchísimo más complicado. Y aquí es donde entra el Premio Europeo de las Microfinanzas. Por eso tenemos esta iniciativa para facilitar el acceso a un sistema sanitario accesible y abordable para aquellas personas de rentas bajas. El Premio Europeo de las Microfinanzas es una iniciativa del Gobierno de Luxemburgo y de la Dirección de Asuntos Humanitarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Luxemburgo y la Dirección de Cooperación también por esto. Se trata de una herramienta importante para reducir la pobreza y el ganador se lleva 100.000 euros y los dos finalistas se llevan 10.000 euros cada uno de ellos. Hoy vamos a tener un discurso de bienvenida dado por el ministro Franz Fayot, el ministro de Cooperación al Desarrollo y Asuntos Humanitarios. Señor Franz Fayot, aquí va a hablar de la importancia de los servicios financieros para mejorar el acceso a la atención sanitaria. Su Alteza, señor Churchill, miembros del Gran Jurado, excelencias, honorables invitados, queridos amigos y amigas. El Premio Europeo de las Microfinanzas no solo nos brinda una oportunidad única para llamar la atención del sector financiero en general sobre retos específicos, sino que también pone de relieve el papel crucial que desempeñan las finanzas inclusivas en la promoción del acceso a la financiación para el público en general. Hubiera preferido poder darles la bienvenida hoy en persona, pero me alegro de que tantos de ustedes hayan podido unirse hoy a este evento de manera híbrida. Señoras y señores, como se indica en la Estrategia General de la Cooperación al Desarrollo de Luxemburgo y en nuestra reciente Estrategia de Financiación Innovadora e Inclusiva, la microfinanciación sigue siendo una prioridad clave para nosotros. Ofrecer nuevas oportunidades a las personas excluidas económicamente es una condición previa para construir economías más resilientes y mucho más aún después de esta crisis sanitaria sin precedentes. El papel de la microfinanciación para aliviar la pobreza y los servicios sanitarios deficientes es innegable. Un mejor uso de la asistencia sanitaria, unos sistemas sanitarios más fuertes, son resultados medibles de los programas sanitarios de microfinanciación. En este sentido, la financiación inclusiva
inclusiva es clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Luxemburgo se ha convertido a lo largo de los años en un centro de excelencia en materia de finanzas inclusivas. Presta un apoyo específico a los países en desarrollo. Este ecosistema incluye, entre otros, a la Plataforma Europea de Microfinanzas, a la Red de Finanzas Inclusivas y al Banco Europeo de Inversiones. Todos ellos son coorganizadores de este evento. El tema de este año es las finanzas inclusivas y la atención sanitaria. Y utilizamos esta plataforma para promover iniciativas que ayuden a las comunidades de bajos ingresos a acceder a servicios sanitarios de calidad y asequibles. Esto demuestra que el sector de la microfinanciación es capaz de ir más allá de su núcleo original. La salud es una condición sine qua non para llevar una buena vida. Si esta no se da, se corre el riesgo de rápidamente entrar en un círculo vicioso. La pobreza lleva a la mala salud, lo que aumenta de nuevo los riesgos de la pobreza. De hecho, la enfermedad, o más bien el hecho de no tener un seguro, es una de las razones más frecuentes de los problemas de pago y fuentes de deuda entre los clientes de menos ingresos. La buena salud, por otro lado, es un catalizador del desarrollo económico. Proporcionar servicios sanitarios significa sentar las bases para que las personas puedan escapar de la pobreza. Muchas iniciativas y proyectos del sector sanitario han madurado en los últimos años mientras se van ensayando nuevas ideas. Añadir un componente sanitario a un servicio de microcréditos, como un préstamo sanitario, es probablemente el modelo más extendido. Pero hay más. La educación sanitaria, el acceso a tratamientos asequibles y a otros servicios sanitarios, la creación de capacidades, y aquí solamente estoy citando unos pocos ejemplos. Muchas instituciones de microfinanciación también están utilizando soluciones digitales para aumentar su alcance. Esto nos permite llegar a comunidades de zonas remotas que a menudo carecen de acceso al tratamiento, así como de medios económicos para pagarlo. La falta de acceso físico a una asistencia sanitaria universal de calidad y a servicios financieros, pues como una cuenta bancaria para ahorrar dinero para gastos médicos o un seguro de salud, son retos que deben abordarse con urgencia. Al hablar de una crisis sanitaria de una magnitud sin precedentes, no solo me refiero a la COVID, sino también a otras enfermedades que son prevenibles. Los excluidos económicamente no solo necesitan un mejor acceso a la asistencia sanitaria, sino también la capacidad de poder pagarla. Si las aseguradoras tradicionales son reacias a ampliar la cobertura sanitaria a las personas necesitadas, tenemos que intensificar nuestro juego con soluciones más innovadoras. Y aquí es donde entran los finalistas de hoy. Sus ideas para facilitar el acceso a los servicios sanitarios y a los medios financieros necesarios apoyan a las poblaciones más vulnerables. Estoy especialmente orgulloso de que los tres proyectos tengan un alto porcentaje de clientela femenina. Esto muestra cómo las mujeres pueden salir de la pobreza gracias al acceso a los servicios financieros de forma autónoma y autodeterminada. A estas alturas, todo el mundo debería ser consciente de la importancia de la inversión en los sistemas sanitarios. Con las consecuencias económicas de la COVID, necesitamos ahora más que nunca soluciones innovadoras que permitan el acceso a los servicios sanitarios a los más excluidos económicamente, especialmente a los jóvenes y a las mujeres. Señoras y señores, Su Alteza Real, la Gran Duquesa, anunciará dentro de unos minutos el ganador del premio de este año. Los debates de este año, les puedo decir que en el Alto Gran Jurado han sido especialmente largos, porque la decisión no ha sido nada fácil. Los tres candidatos están haciendo un trabajo excelente, como podrán ver y convencerse enseguida con los retratos que vamos a ver ahora mismo. Espero que disfruten del resto de la ceremonia. Muchísimas gracias, eso haremos. Muchísimas gracias, señor Fayó. Tenemos la voz del experto prevista para hoy, la doctora Ti, como la llaman en su país, médico sudafricana, activista de los derechos de la mujer y de la salud sexual y reproductiva, que desde 2020 ha estado contando con múltiples experiencias. Es abogado por el acceso universal a la salud,
Derechos Sexuales y Reproductivos, ha sido comisaria de la Comisión para la Igualdad de Género en Sudáfrica y, como decía, desde 2020 es relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Procedemos a dar paso a su mensaje. Ella hace hincapié en el acceso a la salud para todos. Distinguidos invitados, es un honor dirigirme a ustedes hoy en el marco de la ceremonia del Premio Europeo de Microfinanzas. Deseo agradecer al Gobierno de Luxemburgo que me haya invitado a participar en este importante evento, que este año se centra en la financiación inclusiva y la atención sanitaria, un tema fundamental en mi mandato. Distinguidos invitados, el derecho a la salud está reconocido en numerosos instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos. El artículo 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que constituye la disposición más completa del derecho internacional de los derechos humanos, ya reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Como aclara el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El derecho contiene libertades, como el derecho a controlar la propia salud y el propio cuerpo. Derechos como el derecho a un sistema de protección de la salud y a una serie de instalaciones, bienes, servicios y condiciones que son necesarias para la realización del más alto nivel posible de salud. Es importante que se extienda a los determinantes subyacentes de la salud, como el acceso al agua, el saneamiento, la alimentación, la nutrición y la vivienda, las condiciones laborables y ambientales de la salud y la educación relacionada con la salud. No puedo dejar de insistir en que, con respecto al derecho a la salud, la igualdad de acceso a la atención sanitaria y a los servicios de salud es fundamental. Todo el mundo tiene derecho a la salud y a ser tratado con respeto, dignidad e igualdad. Independientemente del sexo, la sexualidad, orientación sexual, la raza, la nacionalidad, el consumo de drogas, la situación legal o sanitaria, como la salud mental o cualquier otro motivo. Ahora bien, como ya expuse en mi primera declaración ante la Asamblea General en 2020, el punto de partida de millones de personas en todo el mundo es desigual. Las causas profundas de esta desigualdad se encuentran en el patriarcado, la esclavitud, el colonialismo, el apartheid, el neocolonialismo. Todos ellos sistemas que se dan simultáneamente, están anclados en prácticas discriminatorias y tienen un impacto negativo desproporcionado sobre las mujeres, las personas queer, las personas con diversidad de género, las personas negras y afrodescendientes, otros grupos raciales y étnicos que han sido perseguidos, los grupos indígenas, las personas con discapacidad, las comunidades migrantes y las comunidades indígenas. Esta desigualdad afecta a nivel de disfrute del derecho a la salud y, en particular, al acceso de la persona a los centros, bienes y servicios sanitarios y a los determinantes de la salud, que a su vez afectan a los resultados sanitarios de la persona. Por lo tanto, los resultados adversos en materia de salud no solo tienen que ver con la predisposición individual o genética, sino también con los sistemas opresivos que establecieron jerarquías raciales, socioeconómicas de género y de otro tipo, que permiten una discriminación social duradera más allá de las estructuras coloniales formales y siguen perpetuando las desigualdades en materia de salud. Al mismo tiempo, las personas que se encuentran en situación de marginalización, vulnerabilidad o que viven en situaciones de precariedad económica, normalmente fuera de mecanismos de protección social o criminalizadas, ya sea en países de renta alta, media, baja, se enfrentan a barreras adicionales para acceder a los centros de atención sanitaria, a bienes y servicios y a los determinantes subyacentes de la salud. La COVID-19 no ha hecho más que agravar las desigualdades existentes. Distinguidos delegados, más que nunca, ser consciente de estas desigualdades es imprescindible para construir soluciones que mejoren el acceso de todos a la atención sanitaria y a los determinantes de la salud, tanto mental como de otro tipo, porque hay que abordar tanto las causas como los síntomas para lograr lo que se llama una salud integral.
Haciéndome eco del informe del mandato 2012, me gustaría recordar que la plena realización del derecho a la salud depende de la disponibilidad de una financiación adecuada, equitativa y sostenible para la salud, tanto a nivel nacional como internacional. A este respecto, quisiera subrayar que, en el marco del derecho a la salud, los Estados tienen la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar así la plena realización del derecho a la salud y adoptar las medidas necesarias para recaudar ingresos suficientes, movilizar recursos para la salud y garantizar que la financiación de la salud tenga la prioridad correspondiente en los presupuestos nacionales y subnacionales. Yo creo que la COVID-19 es una lección sobre la medida en la que llevamos estos planes a buen puerto. El enfoque del derecho a la salud también reconoce el papel esencial que desempeña la asistencia internacional para garantizar la disponibilidad de fondos y recursos adecuados para la salud en todo el mundo, especialmente los llamados países en desarrollo, y exige a los Estados que cooperen a nivel internacional para garantizar la disponibilidad de una financiación internacional sostenible para la salud. Al hacer esto, los Estados donantes, los donantes multilaterales y la filantropía deben guiarse por un enfoque de derecho a la salud y asignar fondos en función de las necesidades identificadas por los Estados receptores sobre la base de los derechos humanos y la no discriminación. También insto a los Estados a que se esfuercen por ser menos dependientes de la ayuda de los donantes para cumplir con sus obligaciones, sobre todo en los derechos de salud reproductiva. Veo que muchos dependen de los países donantes y la filantropía. Observo también que observo con inquietud que la financiación del 30% del gasto sanitario de los países de renta baja y más de la mitad del gasto sanitario de 4 países de renta baja procede de la financiación de los donantes, de los gobiernos nacionales, de los donantes multilaterales y de la filantropía. En este esfuerzo por realizar el derecho a la salud para todos, los enfoques que tienen en cuenta la pluralidad de las experiencias humanas deben seguir siendo una prioridad de los Estados en sus esfuerzos por respetar, cumplir y proteger el derecho a la salud para todos. La igualdad debe entenderse en el contexto de las injusticias históricas que la hacen necesaria. Las soluciones destinadas a lograr la cobertura sanitaria universal e igualdad no pueden ignorar la posición dentro de la matriz del poder social de las personas a las que quieren servir. Con esto les doy las gracias de nuevo por la oportunidad de intervenir en esta ceremonia europea de las microfinanzas. Es un placer. Felicidades a todos los nominados y gracias de nuevo al Gobierno de Luxemburgo por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, por estar conectada con nosotros hoy. Y felicidades a Sudáfrica. Me gustaría revisar el premio del año pasado. El tema era estimular los ahorros efectivos y ganó el premio el Banco de Nepal, Muktima Vikas Limited. Fue el galardón por su modelo solidario de ahorros para hogares de bajos ingresos y mujeres en zonas rurales. Ha contado con iniciativas solidarias de modelos de ahorros, con planes de jubilación, seguros y sistemas de seguros para todas las familias y sus allegados en Nepal. Estoy conectado con Govinda Raut, de este gran banco. Señor Raut, ¿cuál es el impacto que ha tenido el Premio Europeo de Microfinanzas en su organización? Nosotros estamos pensando promover todavía más esta banca. Este es el futuro para nosotros. Y además de esto, estamos pensando tener un sistema de pago en nuestra red
y para que se pueda hacer un depósito de dinero y poder hacer así el pago a tercero y no tener que venir a nuestras oficinas, poder pagar de una forma cercana y poder movilizar así los depósitos, darles ciertas facilidades. Hemos estado pensando, y además de esto, estamos pensando en ampliar nuestro programa de digitalización, de enseñanzas financieras y también para poder llegar así a más pueblos. Vamos a visitar un par de lugares pronto para poner esto en marcha. En estos pueblos, en donde vamos a estar, en estos poblados, vamos a materializar toda esta teoría y ponerla en marcha en la realidad. Y vamos a seguir con todas estas actividades para que las personas puedan seguir. Muchísimas gracias, señor Rauch. Muchas gracias por animar a que esto continúe. Es estupendo escuchar noticias positivas. Y antes de reunirnos con el finalista este año, vamos a escuchar la voz de otro experto, el señor Churchill, responsable del programa Finanzas y el responsable de la OIT, del programa de finanzas solidarias. Lleva más de 20 años dedicándose a esto, tanto en países en desarrollo como desarrollados, y se centra en el potencial de los servicios, las políticas financieras para alcanzar los objetivos sociales. También está en la Junta Directiva de la Iniciativa de Acceso a los Seguros y fue el presidente fundador de la Red de Microseguros. Señoras y señores, por favor, demos aquí la bienvenida directamente de Ginebra al señor Churchill. Craig Churchill. Muchísimas gracias. Gracias por esta presentación tan generosa. De nada. Estamos encantados de que pueda estar hoy aquí con nosotros. Sí, prácticamente no he ido a ningún sitio por trabajo desde casi 2 años, así que para mí es un verdadero placer estar aquí. Muchas gracias por darme la oportunidad de salir de Ginebra y venir aquí a Luxemburgo. Bueno, y además tenemos aquí este público tan fabuloso. Bueno, la comunidad de inclusión financiera ha reconocido hace mucho tiempo que los servicios financieros que se prestan se utilizan normalmente para fines particulares. La idea original de la microfinanciación, a saber, que era conceder préstamos para apoyar a las microempresas, sigue siendo un importante programa de nuestra agenda, una buena parte para poder apoyar el crecimiento económico y promover la justicia social en los mercados financieros. Pero cualquiera que haya trabajado con pequeñas empresas reconoce que esto no es suficiente. Las microempresas, los empresarios, los trabajadores de estas empresas necesitan una variedad de servicios financieros y no financieros para poder alcanzar sus objetivos. Y para ello, quiero aplaudir a los organizadores del Premio Europeo de Microfinanzas, la Plataforma Europea de Microfinanzas, la Red de Finanzas Inclusivas y el Ayuda y Desarrollo de Luxemburgo. A lo largo de los años, ustedes han destacado un sinfín de formas en las que la inclusión financiera puede contribuir al desarrollo social y económico, incluyendo la vivienda, la seguridad alimentaria y la resiliencia al cambio climático. Este año, los organizadores han elegido uno de los temas más críticos, la inclusión financiera y la atención sanitaria. Y, por supuesto, debido a la pandemia de la COVID, esto se convierte en particularmente importante. Pero, seamos sinceros, esto siempre ha sido un tema crítico, esencial. Pero no es uno que los proveedores de inclusión financiera hayan tenido en su mente habitualmente. Como hemos escuchado en varias ocasiones en los últimos días, para los hogares de bajos ingresos, la mala salud puede ser financieramente catastrófica. Puede erosionar sus ahorros, agotar el capital de trabajo, exacerbar las deudas. Los riesgos financieros relacionados con la salud son el primer factor de empobrecimiento. La Organización Mundial de la Salud calcula que unos 150 millones de personas en todo el mundo sufren anualmente una catástrofe financiera por el gasto de sus bolsillos en servicios sanitarios. Y unos 100 millones de personas se ven empujados por debajo del umbral de la pobreza. Y estos datos eran ya de antes de la COVID. Así que, bueno, estoy seguro de que habrán empeorado. A menos que se aborden estos problemas de salud, el impacto prometido por el acceso a la financiación va a ser realmente limitado. Y, de nuevo, para que los hogares de bajos ingresos eviten la pobreza, necesitan que los miembros de la familia
estén sanos suficientemente, durante suficientemente tiempo, que sean económicamente activos, que acumulen riqueza y, por lo tanto, necesitan una resiliencia financiera. Si el sostén de la familia opera o trabaja en esas pequeñas empresas, estas necesitan una mano de obra sana para poder seguir siendo sostenibles y poder crecer. Y entonces, ¿cómo pueden los proveedores de servicios financieros facilitar el acceso a la asistencia sanitaria? Este es el aspecto verdaderamente emocionante de este premio. Al poner en marcha un proceso de nominación abierto, sin estipular cómo se logran los objetivos de atención sanitaria, esto permite a los servicios proveedores financieros destacar su creatividad y mostrar una amplia gama de intervenciones que han llevado a cabo para permitir a los hogares de bajos ingresos acceder a la atención sanitaria. Al analizar estos proyectos presentados a consideración, los solicitantes han estado a la altura de las circunstancias con toda una variedad de intervenciones y de enfoques. Uno podría esperar que el seguro sanitario fuera el enfoque principal que tienen los proveedores de servicios financieros. Y sí, es algo que aparece comúnmente, pero no en todos los casos. De hecho, uno de los aspectos más interesantes de la agenda sanitaria es que todos los aspectos de la actividad principal de los proveedores de servicios financieros, el ahorro, los créditos, los seguros, pueden contribuir de alguna manera a facilitar el acceso a la asistencia sanitaria. Aunque los seguros acaparan la mayor parte de la atención del tema, quiero hacer aquí un llamamiento especial al ahorro. Los gastos sanitarios importantes se producen con poca frecuencia y la mejor manera de afrontarlos es a través de un seguro. Pero la mayor parte de los gastos sanitarios son menores y son más frecuentes. Y para estos es necesario una cuenta de ahorro sanitario. Podría ser una solución ideal. Estas cuentas son de semiefectivo y se puede acceder a ellas cuando las personas tienen un gasto sanitario. Y desde la perspectiva de los clientes, el ahorro se convierte aún en más flexible y en más asequible como solución. Estas cuentas, además, sirven para los gastos sanitarios. Y los proveedores de servicios financieros tienen otras formas de influir en la salud de sus clientes, más que los créditos y los seguros. Como ya acaba de decir la oradora precedente, el ODS-3 de salud y bienestar explícitamente habla de la consecución de cobertura sanitaria universal. Muchos gobiernos persiguen este objetivo seriamente, pero muchas veces se encuentran con dificultades para poder incluir a los segmentos de población que trabajan en la economía informal. Este es el mercado objetivo para la mayoría de las instituciones de microfinanciación. Y por ello, una de las formas más impactantes en las que la inclusión financiera puede contribuir a los resultados sanitarios es que el FMI ayude a sus clientes a inscribirse en los planes nacionales cuando existan y que pueda ayudar a algún tipo de primas o de acuerdos con ellos. Para saber qué intervención será la que tenga más impacto, el punto de partida es entender cuáles son los riesgos sanitarios más habituales y los que más preocupan a los clientes, y después poder identificar los posibles medios para abordar estos riesgos. Para algunas organizaciones, esto puede ser algo básico, como facilitar información sobre prevención de enfermedades, distribuir mosquiteras o organizar campamentos de atención sanitaria para que los clientes puedan ir allí y hacerse sus revisiones anuales, ponerse las vacunas. Pero también se puede ir al otro extremo para ofrecer realmente atención sanitaria en sí misma, como hemos visto en algunos de los servicios financieros, ya sea por su cuenta o a través de una organización hermana. El enfoque también puede consistir en centrarse en un problema de salud específico, como la atención al embarazo o al recién nacido, o como el cáncer de cuello del útero, por ejemplo. Esto es lo que hace crecer en Bolivia. El planteamiento podría consistir en cubrir algunas lagunas en los servicios disponibles, pues proporcionar transporte para ir a los centros de salud, porque esto es verdaderamente importante en las zonas rurales, o negociar descuentos para los productos farmacéuticos, ofrecer un producto de seguro de caja hospitalaria que pague una cantidad diaria cuando alguien está hospitalizado, porque esto no deja de ser un régimen muy importante de ingresos para las personas que están en el hospital. Y por todo ello, en muchas de estas intervenciones hemos visto que una de las claves del éxito a la hora de facilitar el acceso a la asistencia sanitaria es la colaboración, las asociaciones. La atención sanitaria no es el área de experiencia de estos proveedores de servicios financieros, pero si se asocian con las organizaciones adecuadas, podrían lograr un impacto
impacto significativo en la vida de sus clientes. Asociarse con un sistema nacional de seguros de salud sería, con mucho, la más impactante, pero no todos los países van en esta dirección. También vemos una colaboración con compañías de seguros, proveedores de atención sanitaria, proveedores de telemedicina, farmacias y similares. Y estos son pasos importantes para poder promover una mejor salud. Pero antes de concluir, quiero incluir unas palabras sobre un caso de negocio. Aunque muchas de estas iniciativas tienen una doble línea de fondo para lograr objetivos financieros y sociales, si la intervención sanitaria supone una gran pérdida de ingresos, va a crear un desequilibrio entre ambos. Hay formas de identificar inversiones de bajo coste que tienen un gran impacto, y las actividades sanitarias pueden incluso diseñarse o podrían hacerse para generar ingresos, como las comisiones por la venta de seguros. Pero también es importante reconocer que desde el punto de vista de los proveedores de servicios financieros, mantener a los clientes sanos tiene un sentido comercial. Los clientes sanos y económicamente activos tienen menos probabilidades de no pagar el préstamo y pueden pagar y además pueden ahorrar más. Espero que nos centremos en este tema y por eso, como esto lo ha hecho ya el Premio Europeo de las Microfinanzas, espero que sirva para que más proveedores de servicios financieros se paren a pensar cómo poder ayudar a los trabajadores a financiar esto de forma más eficaz. Espero que se inspiren y que escuchen a los tres finalistas de hoy y, bueno, y también vean lo que han hecho las demás organizaciones que han presentado sus candidaturas. Lo que tenemos aquí sobre la mesa es un comienzo importante, pero tenemos que tener todavía más a servicios financieros para que se comprometan y se impliquen sobre el terreno. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Saben cuántos proyectos compiten por este galardón? ¿Alguna idea? La edición de este año, Finanzas Inclusivas y Atención Sanitaria, recibió 43 candidaturas procedentes de 32 países. De estas solicitudes, un comité de selección compuesto por especialistas en inclusión financiera seleccionó a 10 semifinalistas. Todos ellos aparecen en esta publicación recién publicada por la Plataforma Europea de Microfinanzas. Para aquellos que nos siguen en línea, pueden descargarse el documento a mano derecha de la pantalla. Entre estos 10 semifinalistas encontramos a los tres finalistas que compiten hoy por el premio de 100.000 euros. Los dos subcampeones se llevarán 10.000 euros cada uno. ¿Quiénes son los finalistas, los tres afortunados? ¿Estamos listos? Veo que ya están todos conectados. Nuestra primera finalista es Crecer, IFD, de Bolivia. Fue nombrada por el reconocimiento del tratamiento de cribado y tratamiento de cáncer de cuello de útero para mujeres rurales. Segunda finalista, Dream Lovements, de Tailandia. Seleccionada en reconocimiento a su microseguro de salud M-Fund para familias migrantes y comunidades fronterizas. Y el tercer finalista, la tercera finalista de Haití, seleccionada en reconocimiento a su iniciativa Boutique Santé para formar a los clientes en la realización de revisiones y educación sanitaria. Procedo con la primera finalista Crecer IFD, representada por Isabel Rueda Fernández, directora de Desarrollo. Señora Fernández, ¿podría contarnos cuál fue su reacción cuando se enteró de que Crecer IFD era uno de los tres finalistas del Premio Europeo de las Microfinanzas? Muy buenos días desde Bolivia. Un saludo especial y el agradecimiento en primera instancia a los organizadores. El momento en que recibimos la noticia me emocionó muchísimo. Sentí que el trabajo que se hace en Crecer y con responsabilidad y compromiso realmente tiene incidencia. Pensé inmediatamente en las mujeres que salvaron sus vidas, que están vivas en este momento y que gracias a ellas el programa ha tenido sentido.
Pensé que en el trabajo que realiza Crecer tiene un verdadero impacto cuando se llega a las mujeres, sobre todo más vulnerables y más pobres, estas mujeres bolivianas. El mejor regalo es la vida y debemos hacer todo para mejorar su calidad, especialmente de las personas más vulnerables de mi país. Me sentí muy orgullosa de trabajar en Crecer y formar parte de este programa. Esta noticia también me ayudó a reflexionar sobre la importancia y el compromiso que debe tener y tiene en este momento los directivos y la alta gerencia de la organización. Sin su dirección de ellos, sin la estrategia que ellos dan a la organización, esto no hubiera sido posible. Finalmente, quiero mencionar a cada uno de mis colegas que trabajan día a día para que este trabajo tenga su resultado. Son aquellos que están en el campo convenciendo, educando a las mujeres por la importancia de prevenir esta enfermedad que es el cáncer de cuello uterino. Muchas gracias. Yeah, fantastic. And because estupendo, sí, efectivamente, que como ustedes tienen un impacto, fueron seleccionadas. Tienen una institución no financiera en Bolivia que tiene estrategias de ahorro para mujeres en zonas rurales. También brindan educación y servicios de desarrollo a comunidades. Vamos a ver cómo realizan este trabajo. Bolivia es un país con mucha diversidad geográfica, ¿no?, y cultural también. Entonces, cuando vamos a visitar a las clientes, a las socias, nosotros a veces tenemos que pasar distancias muy largas. Tenemos en Crecer alrededor de 240 mil clientes. El 80% son mujeres y estas mujeres están ubicadas en las zonas rurales o en las zonas alejadas o periurbanas. Yo me llamo Domitila Condori. El Crecer para mí es un apoyo grande. Los asesores nos han enseñado muchas cosas. Cómo se guarda la plata, o cómo puedes ahorrar, o cómo puedes guardar para tus hijos, qué es lo que puedes hacer. Todo eso nos ha enseñado. Desde el inicio, Crecer tuvo siempre una especie de dos brazos, ¿no? Uno el área financiera y el otro el área educativa. El área financiera es porque trabajamos con gente con bajos recursos económicos y entonces hay que dar dinero a las personas para que puedan emprender un negocio. Pero a la vez no solo es el dinero. Necesitamos educar a las personas y las mujeres necesitamos educarnos más aún por las condiciones que existen en el país. Mi nombre es Concepción Villarreal Monroy y soy socia de Crecer. Sacamos un crédito para mi tienda y para mi pensión. Es una banca que confía en las socias. No podemos sacar fácilmente de un banco grande, porque te piden muchos requisitos. En cambio, Crecer, formamos un grupo, entonces nos garantizamos entre todas las socias. Estamos ayudando al desarrollo del país, porque cuando se capacita y se atiende a una mujer, estás logrando capacitar a toda una generación. Yo espero que continúe en décadas y podamos sacar adelante el país. Bolivia es uno de los países del mundo con la tasa más alta de cáncer de cuello de útero o de cérvix y es una de las principales causas de muerte para mujeres, sobre todo mujeres jóvenes. Esto puede evitarse por medio de la prevención del cribado y el tratamiento. El acceso a estos servicios es muy limitado, especialmente en las zonas más remotas. Vamos a ver un testimonio de mujeres afectadas. Yo me llamo Estela Mamani Castillo, pertenezco a Crecer, a la banca comunal. Tengo 5 hijos, mi esposo y yo. Hago tejidos y el crédito que sacamos es para levantar nuestro negocio. Crecer es una institución especializada en microfinanzas y articula los servicios de microcrédito con servicios de educación fundamentalmente y de salud. Es a partir del año 2003 cuando llegamos al convencimiento de que teníamos que tener una intervención en el cáncer cérvico-uterino porque era la principal razón de mortalidad femenina. 4 a 5 mujeres día morían en nuestro país
por esta causa. Y nos dijo, sí o sí, deberíamos de ir todas a hacernos nuestro Papá Nicolau, cosa que yo nunca me había hecho el Papá Nicolau. Y cuando la doctora Vania me dio la mala noticia de que yo tenía precancerígeno, ya para mí fue tan doloroso, ¿no? Hasta el día de hoy lo recuerdo así. Era tan doloroso para mí, era como si ahí se acabara todo. El 80% de este tipo de enfermedades se ha detectado en estratos socioeconómicos bajos. Nosotros somos 12 médicos que trabajamos con la institución Crecer. Lo que hacemos son programas de cada mes de viajes al área rural. El cáncer de cuello uterino es uno de los pocos cánceres que se puede detectar en estadios tempranos y tiene cura, ¿no? Si nosotros lo hacemos el tratamiento en estadios tempranos. Con mi experiencia, mis compañeras desde esa vez, ya como han visto mi historia, me han visto a mí como yo lloraba, y entonces desde ese día al pie de la letra, todas vamos a de la doctora Vania a hacer nuestro Papá Nicolau. Ahora más bien, gracias a Dios, estoy bien. Miss Fernandez. Señora Fernández, ¿encontró alguna dificultad para acercarse a las mujeres y convencerlas de que utilizaban la atención preventiva? Sí, en nuestro país hay muchas dificultades para que las mujeres accedan a realizarse una prueba preventiva, ¿no? Menciono solo algunos de ellos, ¿no? Hay poco acceso a los servicios de salud, sobre todo en las zonas rurales y alejadas del país. Los costos son altos si es que la gente quiere ir a un servicio privado. Varias mujeres prefieren no ir al centro de salud porque a veces no reciben un trato igualitario por sus prejuicios, por miedo, por vergüenza. Estas pruebas para prevenir el cáncer de cuello uterino son invasivas a la intimidad de las mujeres. Entonces, a veces la mujer prefiere no ir. Algunas de ellas buscan que las personas que las atiendan, los médicos, sean mujeres, pero son muy pocas las médicas mujeres que quieran o puedan desplazarse hasta las zonas rurales y más alejadas del país. El machismo, la discriminación también a la mujer, la falta de autoestima de la propia mujer, el nivel educativo, las creencias culturales, las costumbres y mitos son otras razones que frenan para que las mujeres tomen acciones preventivas. Crecer está trabajando por varios años ya, más de una década, focalizando este trabajo para sensibilizar a las mujeres, capacitarlas, educarlas, no solamente a ellas, sino también a sus parejas, porque este es un trabajo integral. Se informa, se capacita, y luego se les da la posibilidad de tener acceso a los servicios médicos, como ustedes han visto en el video, a esta doctora, donde llevamos a las zonas más alejadas del país a estos médicos. La capacitación y la educación es fundamental para que las mujeres desarrollen acciones preventivas en el futuro. Gracias. Yeah. Gracias a usted. Gracias a usted por estar conectada con nosotros hoy y gracias por toda esta información. Lo veremos más en detalle más tarde. Segundo finalista, Dreamlopments, una fundación, empresa que cuenta con dos proyectos para proyectos migrantes y comunidades fronterizas en Tailandia y Myanmar. Veamos qué hacen los componentes de Dreamlopments en imágenes. Me llamo Nimi Bin y vengo de Myanmar. Cuando cumplí 34 años, me trasladé a Mae Sot, en Tailandia, para encontrar un puesto de trabajo. Ahora trabajo en la recogida de basura. A veces gano de 8 a 10 euros al día y hay días en los que no gano nada. Normalmente gano 4 euros al día. Tengo diabetes y tengo que tomar medicamentos para mantener mi estado de salud. En el pasado, cuando tenía que acudir al médico, no podía permitírmelo. Y cuando me enteré de la existencia de M-Funds, busqué más información y me registré. En Tailandia, la sanidad universal es muy buena, tanto para sus ciudadanos como para los migrantes registrados. Desafortunadamente, las familias migrantes también están en contacto
con familiares que no tienen cobertura. Es por ello que MFund les permite pagar una pequeña cuota, un equivalente de 2,6 euros al mes como cuota mensual. MFund nos da equipos punteros de servicios de atención primaria y secundaria. Ahora tenemos 147 centros de asistencia sanitaria en Tailandia y Myanmar. Antes de registrarme en MFund, no podía acudir a un tratamiento regular o tener medicamentos. Cuando me registré, mi vida mejoró. Podía ir al hospital de manera sencilla y ahora recibo medicamentos de manera regular. Luego nos hablarán más acerca de MFund. Señor Nicolas Duguier, ¿cuál fue su reacción cuando le dieron la noticia de que era finalista del Premio Europeo de las Microfinanzas de este año? Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos los que nos siguen. Cuando nos comunicamos que éramos finalistas, nos conmocionó. También fue todo un honor recibir esta noticia. Haber llegado a la última fase de este galardón es todo un honor y una gran oportunidad para nosotros. Sin importar si nos llevamos el primer premio, el ser finalistas para nosotros ya es todo un logro que respalda nuestra misión, nos permite reforzar nuestra credibilidad, darnos visibilidad y contar con más oportunidades para forjar nuevas alianzas en el futuro. De parte de todos los empleados de nuestra organización y el proyecto, me gustaría dar las gracias a los organizadores del Premio Europeo de las Microfinanzas que se celebra en Luxemburgo y gracias al Gobierno de Luxemburgo por darnos la oportunidad de participar en este premio. Muchas gracias. Antes de plantearle mi segunda pregunta, veamos qué es lo que ha logrado el microseguro de MFund para familias migrantes y fronterizas. Llegué a Tailandia en 2007 y trabajé como trabajador social en agosto de 2007. Me gusta mucho mi trabajo porque me permite estar en contacto con la comunidad migrante. Nuestro proyecto respalda a los migrantes para contar con acceso a servicios médicos al mismo nivel que cualquier ciudadano tailandés. Promocionamos el proyecto a comunidades migrantes que están interesadas. Cuando hablamos del proyecto, de sus beneficios y los retos a los que nos enfrentamos, contamos con mucho interés. Yo me enteré del proyecto MFund a través de un trabajador comunitario. Ahora estoy embarazada 8 meses y es por ello que estoy con el programa para embarazadas de MFund. Recibo cuidados antenatales y creo que formar parte de MFund es muy importante. Nos han dado servicios de asistencia primaria para poblaciones vulnerables en Tailandia desde 1989. Y tenemos a muchas personas que cuentan con un seguro, documentos regulados, que nos permiten cubrir comunidades rurales y dar servicios de atención primaria también a mujeres embarazadas. MFund es única, no tenemos ninguna otra organización que nos dé apoyo de la misma forma. Mi mujer, mis hijos, mi padre y yo estamos registrados en MFund. No solo por los servicios, sino porque también queremos contribuir a este proyecto. Me gustaría que sirviese de ejemplo para otros migrantes. ¿Cuáles fueron los retos, señor Duriez, a los que se enfrentó Driplopment al aplicar este fondo y cómo lo superaron? Pues es cierto que nos hemos encontrado con múltiples desafíos desde que empezamos el proyecto. Muchas trabas, muchos escollos. En los últimos meses, sin duda, el principal escollo ha sido la crisis de la COVID-19, que ha repercutido sobre la vida de muchos migrantes del planeta.
Muchos han perdido su puesto de trabajo, no contaban con una red de apoyo, de ahorros. Queríamos reunir los esfuerzos de nuestros miembros y seguir adelante con el proyecto a pesar de la difícil situación. ¿Cómo lo hicimos? Pues por medio de distintas iniciativas que tuvieron lugar en las distintas etapas de la COVID, con las tres olas. Estuvimos en contacto con los miembros para darles la protección necesaria y proteger el proyecto en todo momento. Necesitábamos el apoyo financiero de nuestros donantes y contábamos con reservas financieras que pudimos invertir conforme fue pasando el tiempo. También vimos un aumento en el coste sanitario entre julio y agosto. Es cierto que la situación ha mejorado y desde entonces puedo afirmar con confianza que las cosas han ido bien. Un reto importante ha sido maximizar los beneficios sanitarios y la protección, la cobertura que damos a nuestros miembros, a la vez que mantenemos una sostenibilidad financiera en el proyecto, lo que no siempre es evidente. Hemos podido avanzar de manera adecuada, pero seguimos con ese objetivo en nuestro horizonte. Les deseo lo mejor con estos objetivos. Mucho ánimo y mucha valentía. Gracias por estar conectados. Sigan conectados porque les cederemos la palabra más tarde. Tenemos la tercera finalista de Haití, la señora Foncose, que forma parte de una familia y una familia de tres organizaciones cuya misión colectiva es proporcionar servicios financieros y no financieros para empoderar a los haitianos. Una de las organizaciones es la principal proveedora de microcréditos, mientras que su hermana, sin ánimo de lucro, complementa las actividades de microfinanciación proporcionando apoyo adicional a los clientes y a sus comunidades en algunas de las zonas más aisladas de Haití, como exámenes y directrices de salud y otros servicios de desarrollo. La tenemos conectada, Karine Roenen, directora ejecutiva. Señora Roenen, ¿cuál fue su reacción cuando le dieron la noticia de que era finalista de esta edición del Premio Europeo de las Microfinanzas? Parece que se ha cortado la conexión. ¿Sigue allí? ¿Sigue conectada? Sí, 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 la oigo bien. La oímos a usted también, así que adelante. Les oigo bien, pero parece que se corta mi conexión. Tenemos una conexión inestable. Sí, sí, pero está funcionando, así que le cedo la palabra. Como decía, ¿cuál fue su reacción cuando le dieron la noticia de que había sido nominada para este premio? Un saludo desde Port-au-Prince a todos. La verdad que estábamos orgullosísimos cuando nos dijeron que habíamos sido seleccionados como nominados o semifinalistas de esta edición. Como lo sabrán, nos enfrentamos a grandes inseguridades y dificultades a la hora de acceder al combustible, lo que dificulta muchísimo las actividades diarias que realizamos en Haití. El contar con este gran reconocimiento por parte del Premio de las Microfinanzas nos enorgullece y nos alienta. Cuando compartimos la noticia a los emprendedores, cuando la comunicamos a los emprendedores de la comunidad sanitaria, estarán orgullosos ellos también, porque son ellos los que nos han permitido dar asistencia sanitaria a 11.000 niños malnutridos, distribución de paracetamol, preservativos, sal yodada a distintas comunidades. Y hemos podido realizar un examen a 10.000 personas para hipertensión. Todo ello se encuentra en el corazón, en el núcleo de Boutique Santé. En su nombre y en nombre de todos mis compañeros, me gustaría dar las gracias por su interés y su apoyo. Nos da ánimo
aliento para seguir adelante en nuestro trabajo con nuestros pacientes, para mantenerlos a ellos y a sus familias en buen estado de salud. Ese aliento, ese ánimo y esa fortaleza es importante. Vemos que en las zonas rurales de Haití la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años es de 81 por cada 1.000 nacimientos. La tasa de retraso en el crecimiento es del 22% para los niños y solo el 23% de la población rural utiliza un saneamiento mejorado. Vemos ahora un vídeo de sus actividades, las que realiza y cómo quieren mejorar la salud en Haití. Lo que me gusta de mi trabajo en Foncosé es que podemos ayudar a las personas que se encuentran en las zonas remotas. No contamos con medios y es por ello que nosotros les llevamos los servicios sanitarios en su casa. También les llevamos productos de calidad. Con nuestros productos sanitarios no tienen que acudir a toda prisa al hospital, porque en la zona en la que viven no tienen acceso. Si tienen ibuprofeno o paracetamol, pueden aliviar el dolor. Boutique Santé es una iniciativa de Foncosé para dar productos esenciales, productos sanitarios esenciales, a las zonas rurales más remotas del país. Trabajamos con centros de créditos, con los encargados de los centros de créditos de la red Foncosé. Los empoderamos, los capacitamos, les formamos acerca de los ámbitos de prioridad del Ministerio de Salud Pública. Tenemos un proyecto de nutrición. También hemos hecho exámenes a 800.000 niños menores de 5 años. También ponemos a su disposición productos sanitarios básicos en nuestras sucursales. Así, cada encargado o encargada de un centro puede dar medicamentos y productos a los habitantes de cada localidad. Mi mayor satisfacción es cuando trabajamos con niños que sufren o padecen malnutrición. Realizamos el examen, estamos en contacto con ellos y les damos un seguimiento hasta que mejoran. Señora Ruinin, en este contexto tan difícil para Haití, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas de Boutique Santé? Pues bien, la primera lección que hemos aprendido es la de la perseverancia. No podemos sacarlo o tenerlo todo a la primera. Empezamos con nuestros programas de pruebas y exámenes en 2006 y tuvimos que poner a prueba distintos modelos antes de encontrar el modelo que tenemos actualmente con la comunidad sanitaria. Empezamos a ponerlo a prueba en el 2012. Fue solo en 2014 que ya podíamos empezar a desplegar este modelo. La primera lección es que no se saca todo de la primera. Hay que perseverar, seguir con ese esfuerzo una y otra vez. La segunda lección es que es importante tener unos objetivos muy sólidos. Sin importar lo que hagamos, nosotros queríamos facilitar ese acceso a servicios sanitarios para nuestros clientes y pacientes para que pudiesen seguir adelante con sus tareas y sus empresas. Es importante ser flexibles en términos de estrategia. Y en Haití sabemos que tenemos que adaptarnos de manera constante. Al principio, nuestro plan era trabajar con una comunidad de emprendedores y tener a socios que se ocupen de todos los aspectos de logística y compra. Al final no encontramos un socio que conociese suficientemente las zonas rurales de Haití. Y ahora nos ocupamos de la logística y el departamento de adquisiciones. Nuestra última lección es la que aprendimos de nuestros clientes. Cuando tenemos tanta incertidumbre en nuestro entorno, en Haití, hemos de diversificar a fin de sobrevivir. Fuimos capaces de diversificar los ámbitos en los que trabajábamos para que cuando un centro estaba inaccesible por algún bloqueo, podíamos trabajar con otro centro distinto. Pudimos diversificar los productos y contar con un suministro garantizado a nuestros emprendedores para que cuando tuviésemos un producto fuera de existencias contásemos con un suministro garantizado. También pudimos diversificar el tipo de productos distribuidos para que
se contase con un autoservicio, servicios de hipertensión y temperatura para comunidades vecinas y garantizar ese suministro incluso si las carreteras están bloqueadas. La lección aprendida es que nunca alcanzamos el objetivo. Siempre estamos en proceso de adaptación y aprendizaje constante. Muchísimas gracias, señora Ruining, por esta entrevista y por esa perseverancia. Propongo que veamos otro vídeo para ver un ejemplo ilustrativo del programa Boutique Santé. Me llamo Michelle Tervien y la situación aquí no es muy buena. Nuestra mayor dificultad es el proporcionar acceso a productos sanitarios, porque uno trabaja sobre el terreno y se encuentra con un niño enfermo y tiene que tomar esa responsabilidad. Si el niño tiene que ir 2 o 3 veces al hospital al mes, hemos de respetar ese compromiso. Nuestro compromiso también es para con sus padres, porque queremos darles la información transmitida por el hospital. Es necesario estar presentes en las revisiones, en los exámenes, verificar la toma de la medicación, si se han cambiado las horas. Esto no es nada fácil. No tenemos actividades de sustento. No tengo nada, no tengo ni un trabajo pequeño y esto dificulta la situación. El hospital también está muy lejos, no tenemos ningún hospital cerca, nos encontramos en una zona realmente aislada. La señora Michelin nos trae muchísima esperanza. Los emprendedores nos enseñan muchísimas cosas. Nos muestran cómo cuidar de los niños, cómo darles un baño, cómo llevarles al hospital. Michelin también nos aporta agua potable, jabón y alimentos para el bebé. Me siento muy agradecida desde lo más profundo de mi corazón porque ha salvado a mi hijo. Es una gran satisfacción el cuidar del hijo de Evelyn. Ha cambiado de manera radical, ahora puede andar y yo lo seguí, le di seguimiento desde que era un bebé. Yo quiero velar por su futuro. Es gracias justamente a este programa de salud y nuestro compromiso que puede estar aquí hoy entre nosotros. Esperanza. La esperanza es muy importante. Es por ello que estamos aquí hoy. Muchísimas gracias a todos los finalistas por sus perspectivas, las explicaciones. Les veremos en unos instantes cuando comuniquemos el finalista final. Unas cuantas palabras sobre el proceso de selección de este galardón. Nuestro gran jurado, que está compuesto por expertos en inclusión financiera, en salud, profesionales y personalidades políticas y públicas de alto nivel, y también los ganadores del año pasado. Los de este año han sido su gran alteza real, la gran duquesa de Luxemburgo, la presidenta del gran jurado, el señor Franz Fayot, ministro de Cooperación al Desarrollo y Asuntos Humanitarios de Luxemburgo, el doctor Werner Hoyer, presidente del Banco Europeo de Inversiones, el señor Craig Churchill, jefe del programa de finanzas solidarias de la OIT, la señora Bobby Gray, directora de investigación de la Fundación Grameen, la señora Laura Henrica, presidenta de la Plataforma Europea de Microfinanzas, el ganador del año pasado, Pradyal Pokharel, del banco Muktina Vikas Bank, y, como ya saben, este año su alteza real, su gran duquesa, era la presidenta y estamos muy honrados de su presencia hoy aquí, que va a ser quien anuncie al galardonado de este año. Pero antes va a compartir un importante mensaje con nosotros. Por favor, démosle una gran bienvenida a su alteza real, la gran duquesa de Luxemburgo. Voy a hablar la primera parte en francés. Quiero hacer unas pequeñas reflexiones que quería compartir con ustedes. Señor ministro, estimados miembros del gran jurado, queridos amigos presentes aquí hoy. Es un verdadero placer para mí poder estar aquí entre ustedes y después de tantos años poder estar aquí presente, poder acompañarles
en este premio tan bello. Y estoy tan orgullosa de este galardón de Luxemburgo, de nuestro gobierno, de todos los que participan aquí, con la ayuda al desarrollo del Banco Europeo. Y de nuevo estoy aquí entre ustedes para poder hablar de todos los problemas. Y hay una cosa que a mí me hace pensar más, y es, como decimos en inglés, las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas de los clientes, porque yo siempre he pensado una cosa que es de las que más me gusta, además de las microfinanzas, que es que hay que informarse para ver quiénes son las personas a los que les afecta el problema, quiénes están sobre el terreno. Hay que estar cerca de ellos, cerca de las personas que tienen el problema, y hay que escucharles. Y en estos tres proyectos que acabamos de ver ahora, que son los finalistas hoy, justamente hemos visto esto. Y es la fuerza y la flexibilidad de esta herramienta de las microfinanzas. Van sobre el terreno gracias a ella. Pueden ver cuál es el problema de las personas más pobres. Y les preguntamos por qué son ellos los que saben, porque son los que necesitan y son los que tienen la falta. Y a partir de ahí nos encontramos con la flexibilidad de esta herramienta para poder crear, avanzar con ellos según las necesidades. Y lo acabamos de escuchar. Hemos tenido unos ejemplos clarísimos aquí. El intentar poner aquí una palabra para esto, nombrarlo, algo que resume para mí la belleza de las microfinanzas, si buscaría un término sería el respeto por el otro y la dignidad por el otro. ¿Cómo ayudar a alguien a salir de una situación en la que nadie está por elección? Nadie decide ser pobre, nadie decide no estudiar y nadie quiere estar en la miseria. Nosotros tenemos una responsabilidad de acompañamiento y yo estoy muy orgullosa de que nuestro país y nuestro premio, que este galardón, haga esto. Creo que todas estas personas que están en situación de necesidad cuentan con una gran inteligencia y un gran saber para salir de la situación. Y por eso vuelvo a estar muy orgullosa de decir que nosotros estemos a su lado llevando los pasos para acompañarles a través de medios financieros, pero también a través de buenas prácticas. Porque, de hecho, este año hemos recibido muchísimas propuestas y candidatos y he de reconocer que ha sido dificilísimo decidir una, porque había tal diversidad, pero al mismo tiempo tal calidad de proyectos. Esta era inmensa. Y con todo esto quiero decir que lo que estamos haciendo aquí con este premio y con las microfinanzas en particular es esencial, clave, porque muchas veces nos olvidamos de que nos estamos dirigiendo a la mayoría de las personas, de los seres humanos en este planeta. Tenemos una tendencia a olvidarnos que nosotros somos unos privilegiados y nosotros representamos una pequeña minoría. Y todos estos servicios y todos son unos derechos para estas personas, ya sea en la vivienda, en la comida, salud, educación. Sea cual sea su necesidad, todo el mundo tiene derecho a acceso a todas estas cosas. Y la mayoría de las personas del planeta no tienen este derecho. Así que bravo, bravo por lo que estamos haciendo. Nos animo a que sigamos más lejos todavía y mejor. Y voy a terminar con esto diciendo que estoy otra vez muy orgullosa y que me encanta este premio y cómo se implica nuestro país en el ámbito de las microfinanzas, de la ayuda a las personas más vulnerables. Muchísimas gracias, Su Excelencia, por estas palabras tan reales y por la importancia de nuestro esfuerzo para seguir avanzando. Y bueno, llegó ahora el momento que todos hemos estado esperando. Este trofeo al ganador del premio de las microfinanzas de la edición de 2021, que va a recibir también un premio de 100.000 euros. Y tengo el placer de anunciar aquí el nombre de este ganador, que es... So, dear friends, let's...
estimados amigos, no voy a dejarles esperando. Ha llegado el momento de comunicar el ganador del Premio Europeo a las Microfinanzas para el Acceso a la Asistencia Sanitaria y Servicios Financieros y No Financieros para empoderar a los ciudadanos de Haití para sacarles de la pobreza. Felicidades a Foncose como galardón de este año. Felicidades. Espero que este premio de 100.000 euros les permita fortalecer sus acciones sobre el terreno y desarrollar el programa de asistencia y plantarle cara a las situaciones y circunstancias a las que se enfrentan. Felicidades, enhorabuena y enhorabuena también de nuevo a todos los finalistas de la edición del 2021. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Su Alteza, por haber comunicado el ganador del premio. Espero que nuestra ganadora, Karin, siga en línea. Karin Reunen, ¿se esperaba ganar este trofeo aquí hoy? Sinceramente, uno siempre puede tener la esperanza. Pero los programas de mis compañeros de Dreamlovement y de Crecer me parecían realmente impresionantes. Yo también tendría dificultades a la hora de elegir si también estuviese en el gran jurado. Grandes proyectos. Felicidades y muchísimas gracias a mis compañeros en este premio. Ha sido un placer estar aquí. Un honor ser finalista y compartir esa fase de finalistas con estas grandes iniciativas. Espero que con este premio podamos seguir mejorando Boutique Santé y llevar servicios a más haitianos. Muchísimas gracias. Estamos enormemente orgullosos. Felicidades. Enhorabuena. Que disfruten del premio. Eso haremos. Bien, pues llegamos al final de esta ceremonia del Premio Europeo de Microfinanzas 2021. La edición del año que viene se centrará en la inclusión financiera para las mujeres. Felicidades de nuevo a la ganadora, los finalistas y gracias a todos los que han participado en esta edición. Que sigan en buen estado de salud y nos vemos en el 2022. Gracias a todos.